Señores, pues ya estamos aquí iniciando otra emisión de Cavilando. Y hoy, bueno, pues es un día particularmente muy, muy agradable porque tengo la oportunidad de compartir espacio con un entrañable y viejo conocido, porque nos hemos dado la oportunidad de cavilar este y otros tantos temas a lo largo de muchos años de nuestras vidas. Pero bueno, hoy en particular tenemos un tema que seguramente te va a interesar, porque vamos a hablar de algo que pues hoy por hoy es algo prácticamente necesario, como pareciera que debería estar en la canasta básica, ¿no? Pero bueno, antes que de entrar de fondo al tema, quiero presentarles, por favor, o mejor dicho, le voy a dar el micrófono para que él mismo se presente, para no pecar yo de omitir algún dato, ¿no? Por favor. Gracias, Memo. Bueno, yo no sé cómo te dicen aquí, creo que eres el profesor Guillermo Gómez Quinto. Algo así. Para mí eres Memo, pero digamos que aquí serás Guillermo, porque yo respeto mucho esta labor que estás haciendo. Quiero hacer una retrospectiva. ¿Está bien así? Así es, así es. Guillermo. Sí. Guillermo Gómez, ¿no? El profesor Guillermo. Es Guillermo. Bien, bueno. Okay. Memo. Hace algunos años yo conocí primero a mi amigo Antonio. Y a través de mi amigo Antonio conocí a mi amigo Guillermo, porque son hermanos. Y ahora resulta que la relación de amistad entre estos dos seres, que somos Ramón y Guillermo, se ha fortalecido. Cuando digo hace algunos años, para este público que es de chavos, de adolescentes, pues hace algunos años estamos hablando como de 30 añitos, 25 añitos. Entonces, la autoestima ha sido una protagonista constante en nuestra relación, porque pues 30 años se dice fácil, pero ha habido todo tipo de escenarios, ha habido todo tipo de circunstancias, unas fáciles, otras difíciles, muchas muy divertidas, otras que han rayado en lo dramático. Y sin embargo, cuando nosotros tenemos muy clara la persona que somos o tenemos el valor de buscar una aclaración a algún punto, es porque tenemos medianamente bien trabajada la autoestima. La autoestima es el marco de referencia desde el cual las personas se proyectan hacia el mundo. Si tú tienes un cuadro mal pintado, con defectos de trazo, con malas combinaciones, y la imagen es una naturaleza muerta, no muerta, sino apestosa, pero el marco se encuentra bien cuidado, bien pulido, bien barnizado, quizá hasta iluminado, podrías casi como pasar por alto que el pintor no hizo un buen trabajo. Casi, casi vas a decir, qué buen cuadro. Pues no, en realidad fue qué buen marco. Pero como venían juntos, pues entonces el reconocimiento va para el conjunto total. Vamos al caso contrario, cuando el pintor se esmera mucho y realmente tiene preparación, formación, ha tenido pues muchas horas de práctica, muchos años de práctica, y con un simple trazo hace una obra de arte en su lienzo y le pone un marco feo, extravagante, sin chiste, muerto. Es injusta la observancia que pueda haber de algún espectador que diga, ay no, no me gusta, no lo compro o no me lo llevo o ni siquiera le hago un reconocimiento. ¿Por qué? Porque aunque la obra es buena, si el marco, es decir, si todo lo que rodea la personalidad de esa obra de arte no es bella, no está bien presentada, automáticamente hace que se vea feo el trabajo bonito. Lo mismo pasa con las personas, y la autoestima es algo que se va cultivando, por un lado, por parte de nuestros formadores de niños. ¿Cuáles son nuestros formadores de niños? Pues papá y mamá de entrada, luego los maestros, las maestras, quizá algún líder espiritual, quizá también alguna autoridad, alguna idea de autoridad, que puede ser desde el administrador del edificio donde vivimos hasta el policía de la patrulla que circunda nuestra unidad, pues algún gobernante, por supuesto algún personaje que admiremos a través de los medios. ¿A quién admirábamos cuando éramos niños? Yo no sé tú, pero yo admiraba, me acuerdo que, híjole, al hombre para, señorita Cometa, a Ultraman, Ultra Seven, dirán los chavos
¿De qué me están hablando? Búsquenlo, aquí al ladito está. Y bueno, de hecho yo tenía cierto parecido con Coye, entonces... pues sí, seguramente sí. Oye, Ram, pero déjame que te interrumpa porque quiero notificarles a todas las gentes que nos están viendo que ya está abierto nuestro chat para que si así lo desean nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus dudas. Y esta analogía que planteaste me parece muy bonita, pero si tuviésemos que establecer una no definición, pero algo que quedara un poquito más claro de qué es el autoestima. Claro que el ejemplo es muy bueno, esta analogía me parece muy, muy padre, pero ¿cómo dejarles esta sensación de qué es? Con que les quede una frase quizá más para anclar el concepto. Mira, es que reducir toda una palabra a 10 palabras es complicado, pero a lo mejor con dos ejemplos que te voy a dar ahorita nos podemos poner de acuerdo. Okay. La persona que tiene una mala o baja autoestima, cuando ve algo que le parece interesante, cuando ve algo que le atrae, que le gusta, tiene su frase favorita y dice, si me gusta, esto es sospechoso. Algo malo tiene que haber por ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy creado, diseñado, tristemente crecido, para desconfiar de todo lo que me atrae. Y obviamente así lo decreto y obviamente así me mantengo a la distancia de todo lo que me atrae. Entonces la vida se me va entre suspiros y suspiros. Vamos ahora con la frase favorita o el lema de poder de la persona que tiene una sana autoestima o una alta autoestima. Cuando ve algo que le gusta, su frase es, eso me gusta, es para mí. Y entonces hace lo que haya que hacer para obtenerlo. Si una chica va por el centro comercial y ve un aparador de ropa y ve un vestido bonito, no le importa cuánto va a costar, no le importa si es o no de su talla, no le importa si solamente está el de el maniquí, ella lo quiere, ya es de ella. ¿Cómo le va a hacer para conseguirlo? Esa es otra historia. Pero el asunto es que su frase de poder le dijo, es para mí. Lo mismo pasa cuando quieres tener una pareja, cuando quieres tener un libro, cuando quieres completar algún proyecto personal. Entonces, con esta sana autoestima, es como una bandera que nos representa y comienza cuando somos niños, te decía yo. Ahorita que estábamos esperando a que nos diera la hora para grabar este programa, me tocó ver la salida del programa que se estaba grabando previamente y los protagonistas fueron chavos con alta autoestima. Yo no sé cuántos hay en el grupo que cada uno de ellos conforma, aquí había como 10 o 12, pero estoy muy seguro que son los líderes de las clases a las que pertenecen en sus respectivos grupos y están construyéndose a través de dominar el pánico escénico, a través de exponerse a la mirada pública, a la crítica y... No cualquiera tiene eso ese talante, ¿sabes? No cualquiera tiene esas agallas porque el derecho a equivocarse es un regalo que pocas veces nos damos porque nos lo han hecho pagar tan caro nuestros formadores, nuestra cultura, que pensamos que es un delito equivocarse. Y sin embargo es el mejor de los maestros, el error. Cuando éramos niños no nos importaba cuánto tiempo teníamos que tardar en aprender a andar en bicicleta. No era una pregunta. Simplemente era, yo tengo que resolver esta situación porque en ello me va la vida. No se diga hablar, caminar. Y ahora cuando vemos a alguien que nos atrae, decimos, uy no, seguramente se va a dar cuenta que, pues, que no soy el mejor partido. Un chavo con baja autoestima cuando llega a una fiesta, de inmediato busca el escenario que responda a la pregunta, ¿dónde hay atención aquí para mí? Un chavo o una chava, cualquier persona en general. Vio a una muchacha que le atrajo. ¡Oh, esta es para mí! ¡Wow! Amor a primera vista. Ella todavía no lo veía, pero él ya la había visto. Y como su autoestima era baja, ¿qué creen que hizo? ¿Que fue a invitarla a bailar? ¿Que fue y se le presentó? ¡No! Se sentó en la silla más arrinconada de la sala y una vez más, un día más, repetía su viejo hábito. ¡Ah! Suspirar. Y hacerse sus elucubraciones y sus fantasías. Pero quiso el destino que esta chica, por algo, volteó y lo vio. Si hay algo que a una chica le gusta es descubrir a un hombre viéndola. Y entonces ella dijo, me gusta porque creo que le gusto. Ojo, chavos.
Y entonces ella tenía una buena autoestima. ¿Qué creen que hizo? ¿Se fue a escabullir? ¿Se fue a contarle a sus amigas? ¿Se espantó? No, él le gustó. Y entonces se acercó a él, la música ya había empezado, y un poquito como bailando al ritmo de la música, le extiende la mano. Imagínense ella de pie y él frente a ella mirándola así desde su silla. Él no lo podía creer, casi como que pensaba que se le había subido el jugo de la naranjada, pues ni alcohol tenía, pero algo estaba pasando, no era lo que él estaba acostumbrado a vivir. Y ella le dijo, hola, ¿bailamos? Y no había nadie detrás de él, pero él hubiera querido, desde su forma pobre de sentir, que hubiera alguien atrás para decir, ahí te hablan, pero no había nadie, le estaban hablando a él. Y ella dice, ya empezó la canción, está padre, ¿no te gusta? Bien, vamos a bailar. Y seguía la mano ahí perfumada, dedos delgados, con un anillo bonito, su brazo estirado, y toda ella con su mirada y su presencia. Y entonces dice él, ¿me hablas a mí? Claro, claro, ven, vamos a bailar, yo me llamo Rocío, ¿y tú? Yo me llamo Pepe. Ay, debía haber dicho José. No, es que no soy José ni Pepe, soy José Luis. Ay. Y ya empezaba él a hacer todo su baile de demoníaco. Y entonces se levanta, más como para que no se diera cuenta ella que estaba a punto de caerse de la silla, y le dice, Pepe, pero tú sabes que yo no soy de la escuela donde tú eres. Y ella, bueno, no pasa nada, dice, vamos a bailar y punto, se trata de bailar. Sí, lo que tampoco sabes es que nomás traigo 30 pesos en la bolsa y yo no sé si… Y entonces ella se empezó a dar cuenta, la canción ya iba a la mitad, ella quería bailar. Total que el cuate siguió trastabillando, siguió equivocándose y… Su última pregunta, y digo su última porque ahí acabó el diálogo, qué triste, le dijo, ¿de verdad quieres que baile contigo? Y ella, pues un poquito como con ternura, pero que ya con cierto alejamiento, solamente le dice, a lo mejor a la otra. Nos vemos, chao. Y se fue. Bueno, gracias por compartir mi vida en este pequeño pasanacio. Ok, pero a ver, quiero pensar entonces que hay una correlación muy importante entre las personas llamadas, si se me permite, con éxito, personas exitosas, que tienen muy bien reforzada su autoestima, ¿es correcto? Sí, es correcto. Mira, lo que le faltó a esta chica, digo, una cosa es tener presencia, personalidad, y otra cosa es tener calle, madurez, era una pequeña de edad adolescente, fue quedarse y ella detectó que él tenía un problema de autoestima. Uh-huh. Ella este problema no lo tenía, o sea, tenía resuelta esa situación y pudo haberle dicho, oye, no te sientas tímido, mira, yo creo que es natural que te sientas nerviosa, pero prefirió más bien un poquito el desdén, un poquito el sano egoísmo, decir, me alejo y yo vengo a bailar, yo vengo a divertirme, uh-huh, a convivir con otras bestias de casa mayor. Yo soy leona, busco a los elefantes, a los rinocerontes, no me quedo con los conejitos, ni con las ardillas, ni con los gatitos, ni con mucho menos con las hormigas, ¿no? Sí, ciertamente un líder sabe reconocer a otro líder y está tan bien posicionado en su liderazgo, tan bien posicionado en su personalidad, autoestima, que sin ningún problema puede ceder el cetro de poder eventualmente al otro líder. Cuando una persona tiene baja autoestima, generalmente espera lo peor y generalmente lo peor le sucede. Cuando una persona tiene baja autoestima, se siente agredida por una personalidad recia, fuerte. Cuando una persona tiene baja autoestima, critica, banaliza, desprecia y le mete el pie a todo aquel que pudiera representar una amenaza para él como competidor. Uh-huh. Ahora que lo mencionas, fíjate que es importante porque están los chicos rumbo a presentar una de sus pruebas que son trascendentes en la vida, me refiero a que están por dar este paso de la secundaria a preparatoria. Y suele suceder que por alguna circunstancia no se obtienen los logros que ellos esperaban. Y por supuesto que hay un declive en su autoestima, ¿no? ¿Qué sugerirías a todos estos chicos que nos ven? ¿Cómo reforzar nuestra autoestima? Porque a veces estos golpes que nos dan pues en este momento y en esta edad repercuten, son difíciles de manejar, ¿no? Uy, sí, adolescencia, caray. Así. Mira, una de las claves para
poder fortalecer la autoestima, cuando uno mismo no se basta o cuando uno no ha tenido la fortuna o el regalo de la vida de tener buenos mentores, es establecer relaciones de crecimiento. Okay. Si yo estoy por graduarme de la secundaria y voy a dar el brinco a la preparatoria y no me fue tan bien como yo quisiera porque quedé debiendo materias, porque me rompieron el corazón, porque murió mi mamá, porque por lo que tú quieras, y me junto con personas que también están atravesando por una situación de pérdida, por no decir de perdedores, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que la vida apesta, de que el gobierno y el sistema, de que nos tocó la de malas, de que escuela de gobierno, de que mejor vámonos a poner a trabajar de una vez, y se nos va el suspiro, ¿sí? ¿Qué tipo de diálogos puede haber entre perdedores? Bueno, diálogos de perdedores. Si yo busco una relación de crecimiento, ojo, que una relación de crecimiento no tiene que ser mi compañero de banca. Una relación de crecimiento puede ser un buen libro, puede ser un buen vecino, puede incluso, ¿sabes qué?, ser un buen enemigo porque me desafía y me reta. El enemigo me brinda el honor de reconocer que soy capaz de llamar su atención y desde ahí yo puedo crecer. Necesariamente tengo que tener esta visión de las cosas, ¿no? Entonces, establecer relaciones de crecimiento. Hay varias pautas, las iremos dando a lo largo de esta charla, pero una de ellas es establecer una relación de crecimiento. Otro tip puede ser que la creencia espiritual que yo tenga, la tenga diseñada como que está a mi favor y no en mi contra. Esta idea de la culpa y del error y del equívoco y del pecado que no nos permite seguir experimentando porque lo estamos haciendo mal y vamos a ser castigados, híjole, cómo nos arruina la existencia. ¿Cómo? Oye, sí. Perdón, ¿dónde sería la diferencia, la línea entre un nivel alto de autoestima y un nivel de arrogancia? ¿Cuál será el punto medio entre estos parámetros? Mira, la persona que tiene buena autoestima sabe que no todo lo que haga le va a salir bien. Y que sin embargo ella va a estar ahí representándose a sí misma. La persona que tiene autoestima sana, cuando se tropieza y se cae y se le rompieron los pantalones, se ríe, hace bromas de ello, a diferencia de la otra que sale llorando, corriendo y no la vuelves a ver hasta el verano que sigue, ¿sí? La persona que tiene autoestima sana es la persona que detecta al ser herido a su lado y puede acudir con él desde la empatía, desde la charla, desde el contacto físico, desde la mirada ojo a ojo, desde llamar a la gente por su nombre. Inmediatamente se siente la calidez de una persona con sana autoestima. Y una persona con mala autoestima, pues es un niño llorando, pidiendo atención a gritos. Y a grito quiere decir agresivamente. Agresivamente quiere decir, pues, con insultos, con malas maneras, porque tiene baja autoestima. Detrás de una persona agresiva siempre hay un niño llorando. Todo lo que no es amor, Memo, es una súplica de amor. Y una persona con sana autoestima ha logrado ser su propia gestora de amor. Claro, le encanta que sus amigos le reconozcan, porque ella sabe ser buena amiga y no es tímida para recibir un abrazo, un reconocimiento. Pero cuando no está este reconocimiento social, ella misma profundiza en su interior, platica consigo misma, platica con las presencias que se imagine, con sus ancestros, con sus mentores, platica con sus proyectos a futuro y sabe cuáles tiene a corto, a mediano y a largo plazo. Perfecto. Oye, estamos, como tú sabes, el tiempo vuela en televisión. Entonces, sí quisiera, primero que nada, algún mensaje final con este tema y, por supuesto, pues poner en contacto a gente que quisiera seguir en contacto tuyo, porque pues tienes un centro cultural muy importante. Y bueno, ¿dónde te podrían dónde te podrían buscar, dónde te pueden encontrar? Pero bueno, cerrando este programa, ¿qué te parece, por favor, amor? Claro. Mira, represento al Centro Cultural Ramur Landazuri.
soy un hombre con autoestima porque tuve el descaro de ponerle a mi propio espacio de trabajo mi nombre. Sí, debe ser. Entonces, bueno, a lo mejor de la autoestima estoy rayando un poco en la egolatría, pero lo estoy negociando conmigo mismo, okay, ¿no? Y está en buenos términos. Perfecto. Es el contexto adecuado. Okay. ¿Sí? Y se encuentra ubicado dentro de la unidad habitacional Integración Latinoamericana, muy cerca del Metro Copilco. Las actividades principales son en el auditorio de la unidad. Tengo página en Facebook, así me puede buscar, Centro Cultural Ramur Landazuri. Ojalá lo estemos escribiendo ahorita para que no pongan Ramón, porque es la historia de mi vida. Y Landazuri va con Z. Y también en el canal de YouTube tengo el canal de Centro Cultural Ramur Landazuri. Está un poquito en obra negra, estamos haciendo algunos ajustes, pero ahí se enteran de todos los pormenores de cada actividad que hay: talleres, conferencias, psicoterapia individual, grupal, de pareja, familiar, etcétera. Sí. ¿Qué más puedo decir? Esto, el tema, ¿cuál serían? Así, yo sé que es muy amplio y el tiempo es corto, pero ¿qué será? Algunos tips, algunas frases de poder, como le llamas tú, que puedan llevarse los chicos en esta experiencia de este día. Mira, cuando tú sientas que tienes baja autoestima, busca a alguien a quien socorrer. Okay. En vez de estar quejándote y lastimándote y doliéndote de que nadie te ayuda a ti, la mejor manera de levantar tu autoestima, casi como de inmediato, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde estoy siendo necesario en este momento? Hay muchas, pero por tiempo, quédate con esa. Si la aplicas hoy, antes de que termine el día, habrás tocado al menos 3 vidas. Imagínate, a lo mejor dentro de 3 años tú ya ni te acuerdas del día de hoy, pero las vidas de estas 3 personas, como hoy las vas a tocar, vas a ser protagonista de sus recuerdos, aquellos que van a acariciar y a reproducir como video de YouTube a cada ratito, y quedas para la historia de sus vidas. ¿Cómo la ves? Perfecto, yo creo, y muy bien, ahí ya está puesto sobre la mesa para que lo dijeran, porque es un tema, ya lo comentamos, muy amplio, ¿no? Pero bueno, estamos llegando ya al final de esta jornada. Me dio un gusto poder cavilar junto contigo, Ramur. Igualmente, por Guillermo, supuesto, muchas gracias. Agradecerles por el favor que nos hacen al ver estos materiales, ¿no? No me resta, por supuesto, más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación de Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, a mis compañeros que están detrás de cámaras. Y no se vayan, porque tenemos más programación aquí a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.